Bienvenidos. El día de hoy venimos de la secundaria técnica número 24, Felipe Carrillo Puerto. Mi nombre es Eilán. Martín. Y Abraham. En esta cápsula les hablaremos sobre la materia de química, en énfasis con las propiedades cualitativas. ¿Están con nosotros? ¿Qué tal? Soy Luis. Y... Hola, yo soy Itzel. Bueno. Ahora, yo tengo una pregunta, chavos. ¿Qué son las propiedades cualitativas? Bueno, las propiedades cualitativas son todas aquellas que se perciben mediante nuestros cinco sentidos. Carecen de unidad e instrumento de medición. Se conocen como organolépticas. También. Okay, ¿y cuáles son? Son color, olor, sabor y textura. ¿Y me podrían dar un ejemplo de esas? Claro. El color podría ser blanco, negro, verde, azul o cualquier otra combinación que se les pueda ocurrir. El olor podría ser... Se divide en dos, en olor agradable y desagradable. El olor agradable podría ser el olor de un perfume, el olor de una rosa, y desagradable podría ser cuando no te echas desodorante y estás transpirando, okay. El de una bolsa de basura. Y ahí el de sabor se divide en cuatro, que es ácido, amargo, es dulce y salado. Los ejemplos de dulces puede ser cuando comes una manzana, una pera, un plátano. De amargo, cuando comes un limón o una toronja. Y el ácido también podría ser como un limón. El salado es cuando pides una comida y está pasada de sal, se podría decir. Y la textura es lisa, rugosa, es suave y creo que solo son tres. La lisa puede ser la de un mantel, la suave del algodón y la rugosa de un cartón. De un cartón doblado. De un cartón doblado, que pasas la mano y así se siente. Y por ejemplo, cuando toco una pared, ¿qué podría ser? Lisa. Bueno, depende también porque hay varias paredes que tienen como piquitos. Ok. Esa sería rugosa. Y por ejemplo aquí la alfombra. Esa es suave. Suave. Y se ve el color rojo, ¿no? Que es el también. De lo que estamos hablando de las propiedades cualitativas. Sí. Uh-huh. Y si, o sea, en esta atmósfera podemos mezclar todo ese tipo de propiedades. Sí. Claro. Porque aquí podríamos, no sé, tener un desodorante, entonces sería un olor... Agradable. Se consideraría como agradable. Y estoy en un lugar donde está una alfombra que vendría siendo suave. Uh-huh. ¿No? Bueno, no puedo probar porque no voy a probar la alfombra, ¿no? Pero si tuviera aquí una galleta, sería un sabor dulce. Uh-huh. Entonces, entiendo que las propiedades cualitativas pueden estar en cualquier momento y en cualquier instante e incluso en el clase. Son de uso común, de hecho. No todas, okay. Pero sí las puedes encontrar algunas. Por ejemplo, en un cuarto puedes encontrar la textura. Podría ser liso, el olor. Bueno, los colores. Por ejemplo, mi cama que puede claro. ser suave, ¿no? Uh-huh. Eso es una... Los colores de tu colcha, se podría decir. Ok. Sí. Y, por ejemplo, ¿y esa colcha podría ser suave, podría ser de color, podría tener un aroma porque a lo mejor le echaron algún suavizante? Suavitel, lo acabas de lavar, lo estás tendiendo. Y incluso puede cambiar su de alguna manera, porque es más, si es suave, cuando la acabo de recién de lavar, incluso podría ser un poco más rígida, ¿no? Sí. Cuando ya, digamos, ya pasó una semana. Uh-huh. O el olor, ¿no? Podría ser primero muy rico, después un poco... Cuando lo dejas tanto en el sol, también puede que se vaya el olor y ya no huela nada. Oigan, chavos, y una dudota. ¿Qué son los estados de agregación? Bueno, los estados de agregación son... Líquido, sólido y gaseoso. El líquido, al ponerlo en un recipiente, toma su forma. El sólido tiene forma definida y el gaseoso no se puede observar, pero sí se puede percibir. Puede sentir. Se puede sentir. Y bueno, ¿existe algún ejemplo en el que se puedan mezclar los tres o dos o? Sí. Por ejemplo, la manzana tiene su color es rojo, su textura es lisa, su sabor es dulce y su olor es agradable. Okay. Y su estado de agregación sería sólido. Okay. Oh. Y por ejemplo, un refresco. Pues el refresco sería líquido. Sí, sería líquido. Porque tiene su base, pues está en su base y es líquido. Y entonces las burbujitas sería líquido y gaseoso. Eso es líquido y gaseoso. Ahí okay. Se podría como que juntar las dos. Okay. ¿Y si quiero hacer una paleta de refresco, por ejemplo? Una paleta de refresco. Ah, pues ahí ya son los tres, que viene siendo líquido porque primero se hace agua. Luego, bueno, el líquido y el gaseoso los estás juntando y se vuelve a sólido. Okay. ¿Y puede haber alguna sustancia o algo que pueda tener los tres estados al mismo tiempo? Bueno, al mismo tiempo, pero que pueda presentar diferentes etapas. Uh-huh.
diferentes etapas. Pues se el podría hielo. Decir que el hielo. ¿El hielo? Sí, porque el hielo, primero es líquido. El hielo primero es sólido. Ajá. Y después cuando se derrite es líquido. También. Okay. Al darle la luz del sol, se derrite y se vuelve gaseoso. Uh-huh. Entonces hablamos como el ciclo del agua, por así decirlo. Sí, en la naturaleza es así. Entonces, ¿y qué otra cosa podría hacer además del agua? ¿Podría encontrar así uno que diga, ah, bueno, de estado sólido se puede volver, no sé, gaseoso, o de estado gaseoso se puede volver líquido? O sea, ¿puede existir? ¿O siempre hay un ciclo completo? Pues es que es exactamente el ciclo del agua, porque pues todo, como dices, empieza con algo líquido. Ajá. Y se convierte en sólido y después gaseoso. Por ejemplo, puede ser cuando te bañas con agua muy caliente y, ajá, tienes un espejo. El vapor que despide, porque es muy caliente, se va a pegar al espejo. Okay. Y cuando, por ejemplo, abres la ventana, va a caer y va a caer el líquido. Ok. Se puede decir que son gotas. Ok, y puede haber, además del agua, otra sustancia que nos pueda ayudar, o solamente el agua es la única que tiene esos estados. Pues de hecho, toda la materia se conforma por agua. Entonces. Ok. Bastantes es como lo esencial, ¿no? Casi todo. Sí. El agua es como lo esencial. El agua es lo esencial así, en el mundo, se podría decir. La naturaleza, todo. O sea, por ejemplo, la lluvia, los huracanes, tienen ese proceso del agua. Y bueno, sí. Las nubes, ¿en qué estado están? ¿En qué estado de gaseoso? Se podría decir que gaseoso, y de eso pasan a líquido, pues porque sacan todo el agua. Okay. Interesante. Uh-huh. Y por ejemplo, si ustedes tuvieran que elegir un estado favorito, si fueran a ustedes, ¿qué les gustaría hacer? A mí gaseoso. ¿Por qué? Porque no los puedes observar, pero los puedes sentir, como el aire. Ok. No lo ves, pero sientes que te llega la brisa. ¿Y a ti, Martín? Pues a mí sólido, porque me gusta lo frío y estar con estar. Es como tu corazón frío. Y bueno, ¿saben de casualidad cómo se encuentran las moléculas? Porque digo, esto es química, en cada uno de esos estados. O me estoy yendo muy lejos, tal vez. Creo que sí. Un poquito. Ah, ok. Bueno, pero más adelante si no lo podrían decir. Sí, claro. Sí. Okay. Bueno, nos vemos en otra cápsula, ¿no? Donde nos van a explicar eso. Sí. Sí. Va. Y, por ejemplo, ¿el viento qué podría ser? ¿El aire qué es? Gaseoso. Porque lo siento, pero no lo puedo ver. Pero no lo puedo ver. O percibir. O tocar. ¿Y cuál sería su propiedad cualitativa? Porque no tiene color. No tiene color, pero depende del olor. Porque puedes estar al lado de la basura, okay, y te llega el olor y es desagradable. Y por ejemplo, si estás con un perfume, lo echas, llega la brisa igual y es desagradable. O estar en la playa, ¿no? También. De alguna manera. Y por ejemplo, otros ejemplos que nos puedan dar así de los estados y de las propiedades cualitativas, que me digan, no sé, por ejemplo, la bandera, ¿qué sería? Sería estado sólido, estado de agregación sólido. Sus colores serían el dorado, verde, blanco, rojo y negro hasta abajo. Y pues el olor, ahorita no lo podemos percibir. El olor no, sabor tampoco. Sí, hay algunas cosas que tampoco pueden tener las cuatro propiedades, como estas, por ejemplo. El metal yo lo he probado y sabe como a sangre. Ok. Sí. Nunca me había topado con eso. A mí me sabe como a sangre. ¿Y por ejemplo, la sangre qué sería? Líquido. 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 Color rojo. Color rojo. Rojo. Sabor. ¿Sabor a metal? Podría ser. ¿Sabor metal? Okay. Sabor metal. ¿Y el olor? A la inversa. Pues tampoco podemos percibir el olor. No huele bueno, diría. Se podría decir que un olor definido como tal no tiene. Porque es líquido y, o sea, no puedes olerlo. Ok. Y por ejemplo, ¿puede haber sustancias que puedan desprender algún gas y que pase de etapa sólida a etapa gaseosa? Sí, como pues el hielo. El hielo. El hielo podría ser un ejemplo más. Las paletas. Los hielos también que ocupan para la carne, para enfriarla y todo eso. Los raspados podrían ser. Y también te digo que en el baño, cuando te estás bañando de líquido, pasa gaseoso. Porque a mí, ¿sabes qué se me está ocurriendo? Cuando avientan luego ácido, uh-huh, a no ser un metal, y que se empiece a evaporar porque se está quemando. O la lava, puede ser. O la lava, ajá, la lava que va de... O sea, exacto, la lava que empieza en un estado líquido se vuelve sólido, ¿no? Sí, y se vuelve una piedra así súper dura, ¿no? Sí. Incluso llegan a construir casas en obsidiana. En el lugar, ¿no? Uh-huh.
Y por ejemplo, ustedes, ¿dónde más pueden apreciar o dónde son otros ejemplos que les han dicho sus maestros para los estados de agregación? Exacto. Pues lo puedes tener en todo. Quizás no las cuatro juntas, pero pueden ser en cualquier parte. Por ejemplo, en un ser humano. Uh-huh. Están los colores, los olores, okay. Los sabores, no tanto, pero también tienes, se podría decir que los tres estados. Porque okay. Tienes agua, las tres cuartas partes del cuerpo humano son agua. Okay. Cuando te echas, pones, sacas los gases o cuando repites, y pues eres sólido. Tu piel, tus huesos son sólidos. Ok. Lo único que no se puede percibir es el sabor, porque también la textura. Pueden ser suaves, pueden ser rugosas. Las manos, cuando están ásperas, se podría decir también. Y los colores, hay diferentes colores del cabello, de los ojos, de la piel. Y por ejemplo, los insectos que son invertebrados, porque tú dices que somos sólidos porque tenemos los huesos. Pero los animales que son invertebrados, no sé, un gusano, una mariposa, que no tienen huesos, ¿serían sólidos? Sí, porque también no están en estado líquido. No, o sea, okay. Se pueden mover. Y solo tienen una forma definida. Ok. Entonces, en el momento en que yo puedo variar la forma de algo, puede ser un estado líquido o un estado gaseoso. ¿Así lo quiero entender? Sí. Y por ejemplo, si yo el hielo, que es un estado sólido, lo cambio de posición a un recipiente, ¿puede también alterar sus características, sus estados, sus cualitativas? Sí, por ejemplo, porque si lo tengo en un hielo y lo echo en un refresco, ahí pasa de ser sólido a líquido. A líquido, exacto. Uh-huh. Y cambia su sabor. Y su color. Su color también. Y su aroma. Sí, porque se podría decir que se mezcla con la bebida o con la cosa que le vas a poner. Y también es gaseoso porque está soltando las burbujitas. Uh-huh. Eso. ¿Y el agua mineral, por ejemplo? Sería líquida y gaseosa. Tiene los dos estados de agregación. El color, no creo que exista un color para pues el agua. Transparente. Transparente. Bueno, entonces el agua puede presentar todos los estados de agregación, pero no todas las propiedades cualitativas. Exacto. Ok. Aprendimos algo el día de hoy. ¿Aprendiste eso? Sí, yo sí. Ya sé, a mí también. Oigan, ¿qué se siente de alguna manera expresar este conocimiento y compartirlo con los compañeros? Primero, al principio, pues muchos nervios, porque te puedes equivocar y todo eso, pero con personas tan agradables como ustedes, que, o sea, inspiran confianza, ya tú también te sientes mejor, te sientes seguro, y las pláticas son más fluidas y mejores. Ok, ya. Bueno, les agradecemos que de alguna manera estén compartiendo este conocimiento, porque realmente lo padre de esto no es equivocarse, sino que a través de esas equivocaciones tengamos un conocimiento nuevo y que todos podamos estar conviviendo en este tipo de, pues, de eventos, ¿no? Y de pláticas, para que estemos aprendiendo algo más, ¿no? Que eso es lo padre de este tipo de espacios. Y transmitir espacios, los conocimientos. ¿Vale? Pues, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos en la próxima cápsula. ¿Vale? Entonces, no, vamos a presentarnos de nuevo. Bueno, a despedirnos. Yo fui Luis. Fui Martín. Eilean. Abraham. Y yo soy Itzel. Nos vemos. Cuídense. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Un saludo para todos los de la Técnica 24. El profesor Fragoso, que fue por hizo él. Es posible todo esto. Hoy. Sí, esta plática, conocer a esas personas. Muy agradables, por cierto. Gracias. Y gracias a todos.